As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, try to make it work, and I give it all. I've been nothing, nothing, nothing from try to fit in, but this can't be right. We are at a point where we just can't pretend things will be alright if we just start again. I've been fighting, fighting, fighting for love, fighting for love. This is the way it's gotta be, no other way for you and me, once it's over. Mari, aún recuerdo el día que fue la primera vez que te vi. El lugar realmente era básicamente algo muy sencillo, pero fue el primer momento y creo que fue el momento crucial, el momento perfecto, porque así como hoy te llamo, fue lo primero que vi de ti, tus ojos. Realmente fue algo que me impactó en ese momento, que a día de hoy te sigo llamando Oji, mi Oji Verde, y que fue la primera entrada para llegar a mi corazón. De ahí conocí tu personalidad y eso fue lo que me enamoró de ti. Doy gracias a Dios que hayamos llegado a este punto, a tomar esta decisión grande, que no va a ser un camino fácil para ambos, pero que sabemos de que estando tú y yo juntos y Dios de nuestro lado, vamos a superar todo obstáculo. Realmente te amo como ese día que te vi y que sé que esa mirada va a llegar hasta el final de nuestros días. Esta vez puedo decir que es una gran persona, que es muy cariñoso, ha sido muy atento conmigo, que sin duda que es la persona para mí, que es una gran bendición y que anhelo una gran familia con Tade. Tade, te amo muchísimo y Dios nos siga bendiciendo mucho y sea nuestro pilar hasta el fin de los tiempos. Te amo. Pretend.